por fin puedo decir lo que muchos estabais esperando. Y es que empieza GH Sims 4. Como veis, están todos los concursantes esperando a entrar en la casa oficial de este año. Como ya sabéis, han habido 3 ediciones que han sido inolvidables. Y la final de la última edición fue en un cine celebrado a lo grande. Y este año no va a ser menos. Digamos que cada edición ha ido a mejor. Y si la última fue una pasada, con esta vais a flipar porque los concursantes no os van a dejar indiferentes. Contaremos con la participación un año más de Percebes y Grelos. Carol. ¿Por qué? ¿Me oyes? Ah, sí, Albert, te oigo. Estaba aquí llorando que se ha acabado OT. Nada, sí, dime, cuéntame. El año pasado creaste un sim alien que fue finalista. ¿Este año crees que nos sorprenderás tanto como el anterior? Pues sí, yo creo que mi sim va a sorprender bastante. El año pasado sorprendió bastante, aunque todo el mundo se pensaba que el mío era otro. Porque de eso se trata el juego. Fizpireta. No, es broma, yo creo que va a ser muy divertido. Me lo he currado un montón, le he dedicado, atención, más de 2 minutos a escoger el outfit y la cara del sim. Así que espero que el esfuerzo se valore y mi sim por lo menos no se vaya de primero. No le pido más a la vida que mi sim no se vaya de primero. Y si se tiene que ir, pues bueno, espero llevarme el juego del programa. Vale, pues nada, muchísimas gracias y muchísima mierda, nos vemos pronto. Venga, un besico. Otro de los finalistas del año pasado fue Coques, que no sé si me estará escuchando en este momento. Sí, Albert. ¿Sí? ¿Qué pasa, Coque? ¿Cómo estás? Me pillas aquí editando. Muy bien. Oye, escúchame, quería hacerte una preguntilla. Dime. Hace 2 años fuiste el primer expulsado y el año pasado casi ganas. Vas mejorando. ¿Te ves con posibilidades de ganar este año? Buah, es que me veo en plan una cuesta para arriba, pero total. Yo creo que sí. Creo que he tenido una muy buena idea para mi sim. Así que yo apuesto fuerte y nada, por todas. Yo tengo unas ganas increíbles como siempre. Muy bien, pues genial. A ver si me desbancas este año. Venga, a ver si es verdad. Un beso. Venga, gracias, Andrés. Un abrazo. Adiós. Si algo no puede faltar en este proyecto son las risas, y eso es gracias a nuestra química y a nuestro buen rollo. Bueno, sí. Y gracias también a Fizpi, que se ganó el año pasado el diploma de risas máximas. ¡Eh! ¡Aquí estoy yo! Pues sí, chicos, Fizpi tampoco podía faltar. Eso sí, si no disimula bien este año cuál es su sim, se va fuera. Eso lo sabes, ¿no? Oye, que es que eso no me sale. Que yo lo intento de verdad hacer como que todos me caen bien y eso, pero no. Porque yo hay gente, sims, a los que odia, y al mío pues le tengo ahí como cariño siempre especial. Y es que a mí no me salen las mentiras y eso. Digamos que tus sims siempre son como muy especiales y muy queridos por la gente, pero nunca ganan. ¿Crees que este año podría ser el año? Yo creo que este año tiene que ser el año porque mira, el primer año pues no me llevé así ningún premio, pero Matilde sí que fue la persona pues más recordada por todas las gentes, ¿no? Luego el segundo año me llevé mis risas máximas premio, que lo tengo ahí expuesto. Y este año pues me gustaría, no. Yo creo que es que estoy convencida que es que voy a ganar. Pero es que luego hay un problema porque si gano me pongo de nervios, luego hay que decir como discursillo y a mí eso no me sale. Bueno. Oye, ¿sabes que por Twitter la mayoría están preguntando si podremos ver a Matilde o Mortadelo en esta edición? Pues es que yo creo que igual hay que hacer resurrección, ¿no? O sea, igual pueden ir de visitilla. En plan, ¿ay? Como VIPs. Pues sí. Vale, sí, pues me parece bien. Pues ya está, Fizpi, nos vemos pronto. Oye, espérate, déjame enseñarte que tengo aquí todo expuesto, incluso la camiseta de Mortadelo. Bueno, ¿y quién te la hizo? ¡Un fan! ¡Un seguidor! Y mirad, por aquí también, Mortadelo por President, si vale, es que sí, es sí, querido. Sí, que vale, que vale. Y además, ya por está, favor, votadme, que todos los regalos y obsequios a mis sims que me ya, dais los Fizpi, pongo en mi cuarto, ya, por favor. Ya, porta. Adiós. Pues sí, Fizpi es única, pero no sería lo mismo sin Kikillo picándole. El año pasado muchos de vosotros dijisteis que entre ellos dos había más amor que odio. Vamos a ver Kikillo qué piensa de esto. ¿Kikillo? ¿Albert? Sí, yo no vengo aquí a hablar de Fizpireta. Bueno, da igual, hablemos de tu participación. ¿Sabes que eres el único participante, el único youtuber que no ha llegado nunca a la final? Sí. Muy desconforme, ¿eh? Vale, y este año quería preguntarte yo si crees que tu sim dará tanto juego como el año pasado lo dio Cali. Sí, lo que no entiendo es cómo Cali no fue ganadora. Va a dar más juego todavía el de este año. Vale, pues genial, pues nos vemos muy prontito. Adiós. Un beso. Y para acabar, ya sabéis todos que Berry no estará con nosotros este año porque está de Erasmus, está en GH Sims Polonia. Pero en su lugar tendremos nada más y nada menos que a Carla Lauvalo. ¡Carla!
¿Me oyes? ¡Hola! ¿Me oyes? ¿Qué tal? ¡Sí! Es tu primera vez en el programa, pero tengo entendido que te has estudiado bien las otras ediciones para estar bien preparada. Yo, fan. Vale, mi pregunta es, ¿crees que romperás con la maldición de la nueva y tu sim no será el primer expulsado como lo fue Lady 23? Yo creo que estoy suficientemente preparada porque he estudiado y creo que mi sim va a dar mucho juego e incluso va a ser artista, yo creo. ¡Wow! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¡Nos vemos pronto! Bueno, pues ya conocéis a los 5 youtubers que estarán conmigo en esta edición de GH Sims. Este año no los podréis perder porque habrán un montón de regalos. Soltaremos una camiseta de GH Sims cada semana. Y se me olvidaba lo más importante. Muchos me preguntáis que cuándo empezamos. Y empezamos en 3 días. Así que este mismo jueves no os podéis perder ya la primera gala, la gala de presentación de GH Sims 4. Así que este jueves todo el mundo a petarlo con el hashtag y a conseguir esta camiseta y a disfrutar y a tuitear y a votar y a nominar y a todo eso. Así que nos vemos muy pronto en 3 días en GH Sims 4. ¡Muah!